Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrega del Paper of the Month by the All Eyes Academy. Como muchos ya sabréis, durante los últimos meses, una de las iniciativas de la Academia es evaluar todo lo que se está publicando, obviamente en relación con la cápsula endoscópica en PubMed, de tal manera que podemos seleccionar aquellos artículos mes a mes que nos han parecido de mayor impacto, de mayor interés, para evaluar un vídeo explicativo del mismo y ponerlo a vuestra disposición a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube o nuestra web. En este caso, nos vamos a poner con el Paper of the Month de marzo 2024, así que os dejo con él y espero que lo disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo. Bien, y este es el paper en cuestión. Este paper básicamente evalúa la capacidad de la panendoscopia con cápsula a la hora de caracterizar el fenotipo de la enfermedad de Crohn, así como de predecir su evolución clínica, tanto en pacientes adultos como en pacientes en edad pediátrica. Este artículo está dirigido por Salvatore Oliva, un pediatra italiano, muy amigo nuestro, y digo dirigido porque es un estudio multicéntrico, un estudio en el que han participado muchos hospitales en Italia. El artículo en cuestión está publicado en una revista importante, revista IBD, marzo 2024, con un elevado índice de impacto, lo que es verdaderamente importante porque da solidez y credibilidad a sus resultados. Vamos con el paper. Los autores de este estudio, a modo de introducción, hacen cuatro comentarios. En primer lugar, sostienen que la cápsula endoscópica es una técnica fundamental en el estudio de la enfermedad de Crohn, en tanto en cuanto es una herramienta de primera línea para la evaluación del intestino delgado. También puntualizan que no hay que olvidarse que la colonoscopia convencional continúa siendo la técnica gold standard para el estudio de la enfermedad de Crohn o para el estudio, más bien, de la afectación ileocólica. ¿Y cuál es el problema en este sentido? El problema en este sentido es que, como todos sabéis, la enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier tramo del tracto digestivo desde la boca hasta el ano, y por lo tanto la ileocolonoscopia no suele ser suficiente. Y es por ello que todos estos pacientes acaban siendo sometidos a 2, 3, 4 procedimientos para completar el estadiaje o el estudio de extensión de la enfermedad. Y es aquí donde se abre una ventana para la panendoscopia con cápsula, porque como todos sabéis, nos permite el estudio de todo el tracto digestivo desde la boca hasta el ano en un solo procedimiento, evitando además de esta manera la realización de procedimientos innecesarios y en muchas ocasiones menos eficaces. ¿Cuáles fueron los objetivos de este estudio? Los objetivos de este estudio fueron tres. En primer lugar, evaluar la capacidad de la panendoscopia con cápsula para caracterizar el fenotipo de la enfermedad en este grupo de pacientes, insisto, adultos y niños, basado, me refiero al fenotipo, en la severidad, en este estudio concreto, en la severidad de las lesiones y en la extensión de la enfermedad. Punto número 2, evaluar la posible correlación entre los parámetros bioquímicos y los hallazgos endoscópicos. Y tercero y último, y bajo mi punto de vista, el punto más importante o el objetivo más importante, evaluar el impacto de la realización, derivado de la realización de una panendoscopia con cápsula, tanto en la evolución clínica de la enfermedad como en su manejo terapéutico. Vamos a ver cómo se llevó a cabo este estudio. Bien, en este estudio se incluyen 200 pacientes, niños y adultos. Es un estudio, como he comentado anteriormente, multicéntrico, entre los años 2018 y 2021, procedentes de varios centros a nivel nacional, prefiero en Italia. Se incluyeron pacientes con enfermedad de Crohn de muchos tipos, pacientes con sospecha de la enfermedad
y pacientes con enfermedad de Crohn conocida, en tanto en cuanto se quiso evaluar la extensión de la enfermedad en estos pacientes, la posibilidad de una recurrencia o simplemente la respuesta al tratamiento. Obviamente, en todos ellos se llevó a cabo una panendoscopia con cápsula, es decir, un examen del intestino delgado y del colon con una única cápsula a través de un único procedimiento. Y cabe decir, como dato muy importante bajo mi punto de vista, que todos los pacientes tuvieron un follow-up, un seguimiento de al menos 12 meses, de al menos un año, lo que da bastante solidez a los resultados de este estudio. Y vamos con los resultados. Los resultados yo creo que los podemos dividir en tres grandes bloques. En primer lugar, la performance. ¿Cómo fue la cápsula endoscópica en este tipo de pacientes y en este tipo de indicación? Bueno, pues en resumen, la panendoscopia con cápsula fue francamente muy bien. Fijaos, tres detalles. 1. Tasa de exploraciones completas 96% en niños y 89% en adultos. La panendoscopia con cápsula consiguió explorar todo el tracto digestivo casi en todos los pacientes. Cifras muy por encima de lo que se viene publicando últimamente. En cuanto a la tasa de limpieza, se obtuvieron exploraciones con una limpieza adecuada en el 65% de los casos. Este es el verdadero talón de Aquiles de la cápsula endoscópica bajo mi punto de vista. Sin embargo, he de decir que aunque estas cifras están un poquito por debajo de lo que se ha publicado últimamente, en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal no es absolutamente crucial tener una limpieza perfecta. En tanto en cuanto, lo que estamos buscando son decenas, cientos de úlceras y aunque se pierdan algunas, siempre se van a ver otras. Por lo tanto, no me parece un dato, bueno, bajo mi punto de vista, relevante. Y por último, ¿cuál fue el perfil de seguridad de la panendoscopia con cápsula en estos pacientes, que son pacientes de riesgo? Fue perfecto, excelente. En tanto en cuanto, únicamente se observó una retención en 200 ingestiones, lo que viene a ser un 0.5%, cuando lo que verdaderamente se publica en estos momentos es muy por encima del 2%. Insisto, estos pacientes con una enfermedad inflamatoria intestinal son pacientes de alto riesgo de retención. Bien, y nos vamos al segundo gran bloque de resultados. ¿Cómo fue la panendoscopia con cápsula a la hora de evaluar, a la hora de caracterizar el fenotipo de la enfermedad? ¿Qué se consideró fenotipo de la enfermedad en este estudio? Se consideró o se definió en base a la presencia de la severidad de las lesiones y de la extensión de la enfermedad. Severidad y extensión de la enfermedad. Bien, os voy a dejar esta tabla con muchos datos para que tengáis la oportunidad de parar el vídeo, revisarla despacio por si os interesa algún dato en concreto. Pero, bajo mi punto de vista, con este resumen que os voy a hacer a continuación, basta y sobra. En primer lugar, la panendoscopia con cápsula fue muy, muy efectiva a la hora de evaluar o a la hora de detectar la severidad de las lesiones, así como la extensión de la enfermedad, tanto en el paciente pediátrico como en el paciente adulto. Esto es lo fundamental de esta tabla. La panendoscopia con cápsula es muy eficaz, detecta todas las úlceras en todo el tracto digestivo, así como la extensión de la enfermedad en ambos grupos de pacientes. Sin embargo, bajo mi punto de vista, esta es una de las limitaciones del estudio. A mí me pide el cuerpo que haya un brazo comparativo, una técnica comparativa para saber cuánto de buena es la panendoscopia con cápsula a la hora de detectar este tipo de lesiones, porque bajo mi punto de vista hubiera salido reforzada. La panendoscopia con cápsula, bajo mi punto de vista, es mucho mejor que cualquier otra técnica dirigida al estudio de la mucosa del intestino delgado y o del colon. Y esto además ya está publicado. Por otro lado, dos detalles, bajo mi punto de vista, adicionales que podemos extraer de esta tabla. En primer lugar, la severidad de las lesiones
fue muy similar en ambos grupos de pacientes, tanto en adultos como en niños. Esto, en principio, a cualquiera le puede parecer normal. Sin embargo, la extensión de la enfermedad no fue igual en ambos grupos, sino que la enfermedad fue mucho más extensa, y lo podéis comprobar en la tabla, en el paciente pediátrico, a diferencia de lo que ocurrió en el paciente adulto. En los niños, la enfermedad fue mucho más extensa. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Pues tiene unas implicaciones verdaderamente importantes, porque una enfermedad extensa, si os acordáis de la clasificación de Montreal, pasa a ser L4, fenotipo L4. ¿Y qué ocurre en los fenotipos L4? Que la enfermedad es muchísimo más agresiva, en tanto en cuanto vamos a ver más complicaciones, más cirugías y más hospitalizaciones. Y esto, lamentablemente, es lo que ocurre en la edad pediátrica, a juzgar por los datos que hemos observado en esta tabla y en este estudio. Y nos vamos a la posible correlación entre los biomarcadores y los parámetros bioquímicos y la presencia de úlceras, o más bien de hallazgos endoscópicos. ¿Podemos predecir la presencia de lesiones a través de biomarcadores, de parámetros clínicos o de parámetros bioquímicos? Los resultados o la respuesta a esta pregunta está en las tablas. Por un lado, en cuanto a los parámetros clínicos, datos ligeramente discordantes. Sí hay relación entre la presencia de lesiones y los parámetros clínicos, es decir, con una entrevista con el paciente, podemos predecir que puede haber lesiones solo en el paciente pediátrico. Lo tenéis señalado en azul. Mientras que en la población adulta no hay relación entre los parámetros clínicos y la presencia de lesiones. Es decir, en una entrevista o con una consulta en un paciente adulto no podemos predecir si va a tener lesiones o no, mientras que en el paciente pediátrico sí lo podemos hacer. ¿Y qué hay de los parámetros bioquímicos? Bien, me estoy refiriendo básicamente a la hemoglobina, a la PCR y a la calprotectina fecal. Pues bien, fijaos en la tabla. En verde podemos ver cómo la severidad de las lesiones se puede predecir o está relacionada con estos parámetros bioquímicos, tanto en el paciente adulto como en el paciente pediátrico. Mientras que la extensión de la enfermedad, dato verdaderamente curioso, no está relacionado o no se puede predecir con estos parámetros clínicos. Y a modo de resumen, para entender bien esta parte, los biomarcadores no consiguen predecir del todo bien o de una forma satisfactoria o de una forma, digamos, congruente, la presencia de lesiones tanto en la población adulta como en la población pediátrica, porque a veces lo hace bien y a veces lo hace mal. Bajo mi punto de vista, lo que tenemos en estos casos son referencias inadecuadas y no del todo ordenadas. Por lo tanto, yo creo que esto hay que cogerlo de momento con pinzas o con sumo cuidado. Bien, y nos vamos al tercer gran grupo de resultados. Bajo mi punto de vista, los más importantes del estudio. ¿Cómo o qué impacto tiene la cápsula endoscópica, la panendoscopia con cápsula, en la evolución clínica de los pacientes y en el manejo terapéutico? Fijaos qué importante. Bien, vamos a ver si consigo explicar bien estas tablas y hacer que lo entendáis perfectamente. En la tabla de arriba, en rosa, tenemos la población pediátrica. El impacto de la realización de una panendoscopia con cápsula en este tipo de pacientes consiguió predecir dos eventos. Uno, que había que escalar el tratamiento, que hubo que escalar el tratamiento en la mayor parte de los pacientes, y dos, que muchos de estos pacientes iban a tener una recidiva endoscópica. Por otro lado, y en azul, tenemos lo mismo, pero en el paciente adulto.
la realización de una panendoscopia con cápsula en el paciente adulto tuvo un impacto o pudo predecir tres tipos de eventos. Uno, de nuevo, la escala del tratamiento. Y dos, de nuevo, una recidiva más o menos precoz, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista endoscópico. En principio, son datos discordantes, porque por un lado te dicen que el hecho de hacer panendoscopia con cápsula a estos pacientes va a hacer que les cambies el tratamiento, porque en principio no están bien tratados, y sin embargo también te dicen que la evolución clínica no va a ser del todo buena porque van a recidivar. ¿Cómo encaja esto? Pues bajo mi punto de vista encaja perfectamente. Y es que la aparición de lesiones a nivel del intestino delgado, y esto es algo que estamos viendo en diversos papers en el pasado, la aparición de lesiones a nivel del intestino delgado confiere un peor pronóstico de esta enfermedad. Yo, bajo mi punto de vista, creo que no responden igual este tipo de lesiones que las lesiones clásicas del colon. Y por lo tanto, el hecho de realizar una panendoscopia con cápsula es verdaderamente importante, y estos datos son muy importantes porque lo que nos están diciendo es que quizás nuestros pacientes, aquellos que tienen afectación de intestino delgado, no están quizás debidamente tratados, y esta es una ocasión perfecta para ajustar debidamente el tratamiento y que no reciben a medio o corto plazo. Y fijaos qué datos tan demoledores. ¿Cómo impactó la realización de una panendoscopia con cápsula en este tipo de pacientes en el manejo terapéutico, en el tratamiento? Pues fijaos, después de realizar una panendoscopia con cápsula en este escenario clínico, hubo que cambiar el tratamiento en el 76% de los adultos y en el 84% de los niños. Creo que estas cifras no merecen más comentario porque son absolutamente demoledoras. Así pues, los autores de este estudio acaban con 5 conclusiones muy claras, muy evidentes y, bajo mi punto de vista, demoledoras. 1. La panendoscopia con cápsula es factible y segura en este escenario clínico, en la enfermedad de Crohn, tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos. 2. Concluyen que el fenotipo de la enfermedad en niños es muy agresivo. Tienden a ser más L4 y, por lo tanto, muy agresivo. 3. Que tanto la severidad como la extensión de la enfermedad pueden predecir los o la evolución clínica de estos pacientes. 4. Lo que se refleja, obviamente, en el elevadísimo impacto en el tratamiento, es decir, lo que se refleja en la gran cantidad de cambios que tenemos que hacer en el tratamiento de estos pacientes. Y por lo tanto, y para concluir, la panendoscopia con cápsula debiera de ser una herramienta de primera línea en este escenario clínico y en prácticamente todas las circunstancias, salvo en aquellas en las que sea necesario la toma de biopsias, como ocurre en el paciente de no. En todo lo demás, insisto, en pacientes con enfermedad de Crohn, tanto en la población adulta como en la población pediátrica, debiéramos de tener en cuenta a la panendoscopia con cápsula como herramienta de primera línea. Bien, esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero haberme explicado debidamente. Este es un paper bastante difícil de leer y bastante, aunque no lo creáis, difícil de explicar. Espero haber podido explicarlo debidamente, o al menos haceros llegar la idea principal, que no es ni más ni menos que la panendoscopia con cápsula en el paciente con enfermedad de Crohn es absolutamente imprescindible. ¿Por qué? Porque puede predecir cómo se va a comportar la enfermedad en ese paciente y además nos va a hacer cambiar el tratamiento adecuándolo a esta nueva situación clínica. Bajo mi punto de vista, creo que esta es la conclusión definitiva, que es absolutamente demoledora. En fin, espero que hayáis disfrutado de este paper of the month, de nuestras explicaciones, de nuestras reflexiones, y ya sabéis que si tenéis cualquier problema, pregunta, duda o comentario, lo podéis hacer o lo podréis hacer a través de nuestras redes sociales. Sin más,
Me despido, hasta la próxima.